Hemos vuelto, señores. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar la run que estábamos haciendo la anterior, bueno, en el anterior capítulo. Si lo quieren ver, se los voy a dejar por acá, pero también lo pueden buscar en mi canal, como ya saben. No es tan difícil, no ha pasado tanto tiempo, tampoco he subido tantos videos desde entonces, así que lo deben tener por ahí. Igual se pueden ir a las listas de reproducción para buscar PZ y les va a aparecer ahí todas mis runs y bueno, esta también. El inicio sería el anterior capítulo. He encontrado algunas cositas antes y ahora vean esto. Justo antes de salir en el anterior capítulo, bueno, en el anterior video, estaba entrando acá para dormirme. He dicho, a ver, vamos a ver si hay ropas, tal. He encontrado riñonera, que me lo voy a equipar ahora mismo. Vestir, llevar delante. Una riñonera GOT. Y un rifle MSR788 y con su cargador, que me lo voy a llevar ahora mismo. Y vamos a intentar ir lo más seguros. Ay, perdón. Voy a intentar ir lo más seguro posible para poder llevar esto a la otra casita, que la otra casa es nuestra base por el momento. Y lo que quiero hacer hoy día, como buen jugador de PZ, que ahora mismo son casi las 12 de la noche, lo estoy grabando justo ahora, así que me voy a quedar yo creo que unas 2 horas jugando esto, hasta las 2 tal vez. Voy a intentar, lo primero que nada, intentar no morir. Seguro voy a intentar, mejor dicho, segundo voy a intentar explorar todo este lugarcito, porque como ven, a ver, cuidado, me llega un zombie por detrás. Como ven, ¿dónde estoy? Debería estar más acá, sí, perfecto. Como ven, toda esa zona es como una residencial. Ya he explorado, creo que estas casas de acá. Lo que quiero hacer ahora es explorar esto, limpiar todo biencito, porque este lado me falta explorar, pero hay una valla que me cubre. Aquí es como un bosque. Y bueno, más abajo ya no he explorado más. No sé qué más habrá. Lo principal es esto. Entonces, lo que quiero hacer es explorar, encontrar lo máximo que se pueda y empezar a hacer ya mi base aquí, porque ya va a estar más o menos limpio. Ahora, el tema es que no sé cómo funcionan los spawns de los zombies. No sé si, aunque limpie este lugar, después van a spawnear igual. O si, bueno, recuerdo, he visto una serie de esto, el permadeath, bueno, el permadeath, el 2 creo que era, o el 1, no recuerdo muy bien, pero la cosa es que he visto eso y, bueno, por lo que tengo entendido, van por oleadas o por estaciones que van migrando de ciertos lugares, de otros lados hacia aquí, así que puede que lleguen más zombies, pero limpiar esta zona nos va a venir bien, en teoría. Los que sepan más de este juego, confírmenlo o díganme lo que cómo funciona en verdad en los comentarios, porfa. Yo los voy a estar leyendo. ¿Qué tengo acá? Mareado, aburriéndose, depresión. A ver, vamos a hacer. Ah, estoy. Es que tengo todavía las enfermedades y lo que me ha dado la anterior. Me he roto un hueso y demás cosas. A ver, lo primero que vamos a hacer es abrir el chile. Abrir chile enlatado y abrir la leche evaporada. Vamos a tomar estas dos cosas y luego nos vamos a ir a la otra casa. Primero nos vamos a ir a la otra casa para dejar cosas, porque ven, tengo carga muy muy pesada y creo que por esa misma carga pesada me he roto una pierna o un brazo, creo. Así que vamos a sentarnos, vamos arriba para estar más seguros. Vamos arriba. Creo que no he terminado de lootear bien este lugar, pero ahora mismo no me interesa. Voy a subir. Me voy a sentar, posiblemente después de comer duermo un rato, luego me lave y tal. Así que nos vamos a sentar acá. Nos sentamos para estar tranquilitos. Y vamos a abrir la pistola. Ah, quería ver también una cosita, pero vamos a verla mientras como. A ver cómo se come. Abrir cóctel. Ah, fresco. Comer todo. Vamos a comer todo. Creo que aquí se ve, ¿verdad? Habilidades. Quiero subir ahora mismo. La anterior estaba usando la pistola, pero no sé o sea, no sé qué tan rápido se sube. Armas de fuego, puntería, recarga. Por lo que ven, no he subido absolutamente nada. 3 de experiencia, 1 de experiencia. Eso es lo que más he subido. Esto también. ¿Qué es esto? Primeros auxilios, electrónica, que creo que tengo multiplicado por 3 por haber leído ese libro. Por ahora lo que quiero es mejorar armas de fuego a full. No sé, creo que tengo que matar para que me cuente y para poder subir más de experiencia. Porque he disparado y tal, pero no he llegado a matar a nadie con el arma. Porque tenía una pistolita y con eso no se hacía literalmente nada. Les disparaba, aunque estén casi casi a melee, casi a punto de morderme.
Seguía en rojo la el esa franja, bueno, esa silueta que tienen los zombies. Eso significa que voy a fallar mucho, en teoría. A ver. Crudo, no quiero esto. ¿Qué más he abierto? Esto, ¿no? Sí. Lata de leche evaporada. Uy, qué rico. Con esto deberíamos estar God, por lo menos por un momento. Ya listo, tenemos. Bueno, no, no nos sale. ¿Qué más tenemos? ¿Algún analgésico, antibiótico? ¿Tengo dolor? No, dolor no. Solamente tengo. Estoy mareado, me estoy aburriendo. Y antibióticos, creo que no me sirven. A ver. Daño menor. Para mostrar el menú de tratamiento. Quitar vendaje. Por ahora es algo. Así que lo que vamos a hacer primero que nada es dormir. Vamos a dormir un ratito. Y ya luego nos vamos a la otra casa. Creo que estoy lejitos porque estoy creo que en la punta de este lugar lo que les he mostrado. Y la casa está en la otra punta, más o menos. Para los que estén llegando por primera vez, esta run les aconsejo que vean el capítulo 1. Seguramente ya lo han debido ver alguna etiqueta por ahí. O si no, busquen en mi canal, como ya les he dicho antes. Lo vuelvo a repetir. Pero en el anterior he tenido mucha suerte porque en la primera run que he hecho, he aparecido justo en este lugar. Bueno, no justo donde estoy ahora, pero en una de estas casas por este lugar. Y he encontrado algunas cosas buenas y tal. Lo que pasa. Vamos a ir lentito. Lo que pasa es que he encontrado cosas buenas, pero me han matado. Después de eso he dicho, ya, vamos a volver a empezar. Y por sorpresa y por suerte hemos spawneado justo en este mismo lado. Y ahí he ido con mucha más calma. A ver, hay zombies por aquí, hay que tener cuidado. Me prefiero ir por los bordes. Así si es que encuentro zombies por atrás, los pierdo solamente por atrás y no atraigo a los que están aquí en la. Uy, está atrás de mí. ¿Ya? A ver, quiero hacerte caer, quiero hacerte caer. Quiero hacerte caer. Vámonos. Uy, casi me muerde. Ya. Uy, no. Hay gente. Que lo malo es que. A ver, vamos directo a la casa ya. No me voy a hacer mucho lío. ¿Lo he dormido? Sí, ¿no? Es que lo malo es que tengo una pierna o un brazo roto. Y tengo muchas cosas que me van a impedir que pegue mucho. Que haga mucho daño. Creo que funciona así. A ver. Yo estoy hablando por hablar. Al final he jugado muy poco este juego. Tampoco me he ido a una wiki ni nada para aprender todo al 100%. Pero. Por lo que tengo entendido, mientras menos. O mejor dicho, mientras más efectos o estados negativos tengas, menos vas a pegar, vas a ser más lento, vas a ser más débil, etc. Entonces. Por eso digo que ahora mismo estoy muy, muy mal. ¿Será esta la casa? No es, y hay otro zombie, perfecto. Vámonos por allá. Mientras vayamos lento, está God. Incluso podríamos perder a los zombies. Los zombies para morderme tienen que parar y hacer la animación, así que en eso puedo aprovechar para seguir avanzando y nada más. Sin preocuparme, todo God. Esto lo voy a poner ahí. Y. A ver, no sé cuántos zombies están de atrás, tampoco me quiero voltear. Ahí viene otro más. ¿Dónde estoy? Ufa. Son cuatro. Son cinco con este más. Vamos a hacer la 13-14. Ojalá no me muera. Si me muero, yo creo que esta vez sí que no voy a tener suerte y posiblemente se acaba acá la run. Aunque podríamos equipar, es que ahora mismo tengo que recargar y tal. Pero voy a intentar, a ver, no pierdo nada intentando. Lo malo es que es rifle, no es escopeta. Tengo escopeta, pero está en la otra casa. Y no la he agarrado porque es un patito. A ver, ¿esta es la casa? Es que no recuerdo ya. Sí, creo que sí, esta es la casa. Creo que sí.
¿O no? No, esta no es. Ah, pero los puedo perder en esta casa. Hago esto. Así. Uy. Así, y vámonos por aquí. Ahora deberíamos ir por abajo, lentito, lentito. Vamos por abajo sin hacer mucho ruido. No, ahora mismo los zombies están ocupados rompiendo la puerta para poder entrar. Así que vamos por acá. Es esta casa, es la de acá, creo. Que no me acuerdo por dónde era. A ver. Sí, era una de estas, 100%. Tun, 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 tun. Ya cuando nos pasen algunos efectos y tal, dejemos de estar aburridos y todo eso. Ahí sí voy a... ¿Qué es esto? Agotado. Sí, esta sí es mi casita GOT. Aquí me han roto una ventana, la tengo que tapiar. Y ya estamos en casa. Vamos a cerrar esta puerta y listo. GOT, vamos a dejar aquí algunas cositas porque estamos muy pesados. Dun, dun, dun. Tenemos 30 de espacio, ya tenemos 13 más o menos. Aquí vamos a poner sobre todo cosas como estas, chatarra, destornillador, cosas para desmontar cosas, etcétera. Por ejemplo, los libros también podría ponerlos acá, pero creo que hay otro estante, lo voy a dejar para otro lado. Esto también es para otro lado. El martillo, por ejemplo, aunque está muy gastado, así que lo llevaría para pelear solamente. Chaqueta. Creo que esto no me sirve. Voy a rasgar tela. ¿O no? No. Esto tampoco. Por el momento, botella. Alambre, esto sí. Eso lo dejamos acá. Eso sí está muy pesado. Y lo demás me lo llevo a otro lado. Vamos arriba. Ay, no sé por qué siempre aprieto escape para salir. Mucho terrario. Esto no se puede cerrar. Vámonos. Arriba, estoy yendo así porque en dos o tres, o una o dos casas están esos zombies. No los quiero atraer. No sé cuánto rango de escucha tendrán los zombies, pero no lo quiero arriesgar. Prefiero que rompan las puertas de otro lado y no esto. Ahí no. Got. A ver. Aquí, ¿qué podemos poner? Aquí vamos a poner cosas como esta, analgésicos, antibióticos, que también nos pueden servir mientras caminamos, así que un poco troleada, pero también nos puede servir. O sea, nos puede servir, quiero decir, que esté almacenado ahí, porque por el momento estoy bien, no necesito tener eso a la mano. Esto por acá, tela sucia, vamos a aprovechar para limpiar todo, limpiar tela. Siempre puede pasar algo y es mejor de estar muy, muy segurito. God. Aquí, ¿qué tenía? Aquí podemos poner estas ropas, por ejemplo, lo que aún no estoy usando. La chaqueta por acá, esto de acá. ¿Qué más? Nada más. Ahora sí estoy con... Bueno, sigo pesado, es que tengo muchas armas también. Las armas son... No sé, perdón por apretar eso acá. Estoy muy acostumbrado a cerrarlo desde como en el terrario. ¿Sabes? En este lugar hemos guardado las armas. Aquí debería estar, sí, escopeta. Escopeta. Cartuchos de escopeta, cero. Esto ya no tiene balas. Esto tampoco. El cargador, cargador, cargador. Cantidad de munición, uno de tres. Tampoco tengo ahora mismo. Pistola. Ah, bueno, esto ya tiene. A ver, primero vamos a dejar las armas aquí, ya con calmita las voy a ir. Voy a ir viendo cuál llevo. Sábanas, rasgar tela, supongo, ¿no? Rasgar tela. Sastrería. Ya, ahora sí, vámonos. Ya estamos más livianos. Bueno, sí, seguimos pesados. ¿Qué pesa tanto? A ver, también tengo muchas cosas. Debería poner algunas cosas en la cocina. Aquí
Aquí no hay nada, o sea, para dormir está bien, pero nada más. A ver, la luz también debería quitarla, pero... Sí, así. Tampoco me molesta. Bueno, ustedes díganme en los comentarios si les molesta que esté con la luz apagada. Para la siguiente ya poner todo iluminado. Mientras tanto lo voy a dejar así. Porque está bien. Sí, igual se puede ver, así que está got. Aquí vamos a dejar algunas latitas. Justo acá. Cóctel de frutas. Lata vacía igual. Abre latas, vamos a dejar. Se puede dejar así, creo, ¿no? Sí. Uno y dos. God, ¿qué God es esto? ¿Y el abrelatas se gasta? ¿Me conviene tener más abrelatas o no? Porque parece que no se gastan. Botella de cerveza la vamos a dejar en el refri. Manteca de cerdo también en el refri. Palomitas en el refri también. Patatas esto aquí. Oh, no, las palomitas creo que no se hacen mal, ¿no? A ver. Cerca, grasa, ta, ta, ta. No, a ver, ya los vamos a dejar por acá. Ahora sí ya no estoy pesado, estamos finos. Las latas son lo que más pesaban. Sopa de champiñones también la voy a dejar acá. Y a ver, podemos hacernos chile enlatado. Vamos a abrir esto. Y vamos a comer. Poner en contenedor, comer todo. Vamos a comer, vamos a tomar agüita y listo. ¿Dónde está la lata? Vamos a botarla. Y vamos a tomar agüita. Beber. Beber otra vez. Listo. No te creo, no quería que pasara esto. Ahora sí estoy más liviano y no son muchos, creo, a ver. Uy, sí son. No sé cómo. ¡Ay, no! Pero no me han mordido. No, no me han mordido. Vamos a hacer otra vez la 13-14. Vamos por aquí atrás. Los traemos. ¿Tengo algún arma a distancia? No, no tengo nada. A ver, vamos por aquí. Vamos por acá. No puedo correr. Estoy presionando para correr, pero no corre. ¿Por qué está tan oscuro? Ya. Vámonos. Vámonos por acá. Uf. No. Uy, se me ha lagueado. No, no. Uy, más bien. Uy, lo que tardo. Es que estoy muy mal. Ya. Ya. Sigo con la tonfa de nada. 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 Con el pie. Ya listo. Got. Ahora volvamos. A mi casita. Esta es mi casa, no, la otra es mi casa. ¿He entrado a esta casa? Creo que no, ¿no? Ya, a ver, ¿qué tengo? Agotado. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Ojalá se me quiten las náuseas.
Esta puerta la vamos a cerrar. No creo que entre un zombie. Listo. Vámonos. Tin, ton, don, don, don. Tin, ton, tan, ton, ton, tren, ton. Dormimos. Dormir, 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 dormir. ¿Qué es esto? Malestar, algo no va bien. Quitar vendaje. Retales de tela. ¿Y esto? Torso inferior. Ya está. Eso está got. Perfecto, a ver, vamos a hacer algo. Tengo hambre, tengo náuseas. ¿Cómo se curan las náuseas? No sé cómo se curarán. Pueden ser curaciones reducidas. ¿Con pastillas, tal vez? A ver, ¿dónde he puesto las? Aquí. Vamos a probar. Vitaminas, proporciona un impulso de energía cuando se toma. Antibióticos, combate infecciones de heridas, no puede evitar la zombificación. Analgésicos, reduce la sanación, la sensación de dolor. Ok, pero no las náuseas. Ay, no las náuseas, entonces no nos sirve para nada. ¿Por qué me aparece eso tanto? Mi ropa, ¿cómo está? ¿Está muy mal? Bueno, sí está mal. Tampoco tanto, pero está mal. Volumen 3. Vamos a guardar estos. Perdón, bros, no sé por qué abro con escape a cada rato. ¿Dónde los guardo? Arriba, ¿no? Yo creo que sí. En uno de esos estantes donde están las armas, al lado. Para que haya espacio para todo. Poner esto acá. Aquí están los cuadernos. Vamos a poner también este y este. Ahí. Luego, ¿qué más? Ah, la botella de cerveza la tengo que guardar en el refri. Refri. Cargador M14. Caja de cartuchos 308. Más caja. O sea, hay cartuchos y más de esto todavía. A ver. Esto ya hemos llenado 12 de 15. Cargador M9. Bolígrafo. Cargador MSR788. Y aquí está aquí está ese rifle. Esto tiene ya su cargador. Este cargador. Ah, este es el que tenía solamente uno. Y este tiene uno ya, pero solamente eso. A ver, vamos a usar esto. Ah, ya tiene cargador. Acoplar funda derecha. Funda derecha, la acoplamos, la sacamos y recargamos por si acaso. Bueno, en teoría tiene balas, ¿no? A ver, quiero estar seguro porque me puedo morir por no ir con cargador. Dice que no está cargada. Ah, es que no le he puesto el cargador. Y ahora sí, tiene balitas. Ya. No hay que hacer nada más. Riñonera. ¿La riñonera cuánto espacio tiene? Creo que no mucho. No me parece. A ver, en la riñonera podemos llevar esto. Podemos llevar también esto. Sí, ah, solamente tiene uno de espacio. Yo creo que para esas cosas está bien, ¿no? Retales de tela será muy pesado ya. Bueno, uno. Está bien. Ya, ahora estamos un poquito más seguros. Voy a explorar, voy a ir explorando. Sé que por aquí pueden haber más armas. Voy a explorar primero esta casa. Vamos a ir de abajo hacia arriba.
Vamos a ir primero a esta, luego a la de arriba. Algunas ya las he explorado. La de arriba creo que es la que está con zombies. Uy. Igual tengo que tener cuidado porque puedo entrar a una casa con alarma. A ver, quitar los cristales rotos. Got y pasar otra vez. A ver, aquí con Tonfa, ¿no? No quiero hacer bulla en las casas. Aquí, ¿qué hay? Esto ya lo he looteado. A ver, aquí. ¿Ya lo he looteado este lugar? Ah, creo que sí. Un piano, ¿se podrá tocar? Carpintería, no se puede. A ver, arriba. Este estante me gustaría tener en mi casa. Aquí que hay. No, he looteado este lugar ya. Este lugar menos uno. Ya hemos looteado. A ver, pero por si acaso vamos a revisar otra vez. Aquí no hay nada. Nada. Colonia, pinza. A ver, las pinzas creo que sirven, ¿no? No sé para qué, pero creo que sirven. Aquí no, aquí. Bote de desinfectante, eso también nos gusta. Listo. Bolígrafo azul. Camita. Este es literalmente mi cuarto. Mi cama, mi estante y mi PC. A ver, aquí qué hay. Pantalón, corsario vaquero. Me voy a poner esto, creo que es mejor de lo que ya tengo. A ver, mi pantalón, ¿qué es? Pantalón holgado. Estado, defensa contra mordiscos 10 y defensa contra rasguños 20. El otro que me da. Básicamente es lo mismo, así que lo voy a dejar esto y lo que tengo nomás. Aquí, aquí, aquí. Ah, esto ya lo hemos visto, God. Vámonos. Ya, una casa más que ya hemos looteado. God, este lugarcito me interesa lootear, a ver qué tiene. Sad. A ver, lo puedo romper, pero también puede pasar que sin querer. Oh, ah, no se puede. Vamos a romper la ventana. A ver, investigar zona. Piedras. A ver, esto no sé cómo funciona, así que mejor ni lo hago. Vamos a romper a ver qué pasa. No creo que vengan tantos zombies. Ya. Quitamos esto. Lo malo es que vamos a tener que entrar fast y salir fast. Porque baqueta no me sirve. Lata vacía. Periódico. Tablón. Me puede servir. Caja de clavos. A ver, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Listo. Tenemos peso, pero no pasa nada. Volvamos. Vamos a dejar esto allá. Estoy preparando todo esto para poder tapiar las puertas de mi refugio. De la casa. Para poder estar más seguro. Para tapiar sobre todo, no las puertas. Las ventanas y eso. Para que no entren por ahí. Para que no me vean tampoco. Y eso, básicamente. Esa es mi casa, ¿no? Sí. A ver, vamos a hacer la prueba con esta de acá. Carpintería, escaleras, ta ta tan, ta ta tan. Sentarse, romper, abrir, ir. A ver, mientras tanto vamos a dejar esto acá. ¿Dónde estás? Caja de clavos. Y el tablón y las pinzas también. Ay.
Ya, a ver, ¿habrá algo acá? No hay nada. Daño moderado. Habilidades. Mantenimiento, arma corta contundente. Ay, lo siento. Recursos de aprendizaje, protección. Siempre voy a ir checando porque aún no le sé al juego. Tenemos hambre. Vamos a buscar cosas por allá. Debe haber algo para comer. Vamos a cerrar esto. Sigamos. Por aquí es donde hemos dejado esos pichones. Esta casa es la que me falta explorar. La vamos a dejar para después. Ahora voy a entrar aquí un rato. Aunque creo que es la casa de donde he venido, ¿no? Donde he empezado. De donde he empezado, no, donde. Donde he do dormido. Ah, la bolsa. Creo que no había nada en esta bolsa. Sí, solo había un destornillador y ya está. Zapatillas, calcetines, ta ta tan, ta ta tan. Esta casa también la he looteado, así que creo que no pasa nada. Sí, todas las puertas están abiertas, eso es que lo he looteado. A ver, por si acaso, esto. Pantalón de chándal, tan, 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 tan. Falda, paraguas, no. A ver, ¿cuántos zombies eran los que están en esta casa? ¿Puedo limpiarlos? Es que no son muchos. Si son tres, yo creo que lo puedo limpiar. Si son más de tres, puede que me dificulte. Aún no estoy tan fino en el PvP. Digo, en el combate. Contra los zombies. Vamos a ver qué tal. Vente, papito. ¿Me has visto o no? ¿Eres pichón o no? Se escuchan muchos zombies. Okay, ahora quiero ver cuántos son. Son dos. A ver, mientras sean dos. ¿Ya está? ¿Ya está? Y aquí esta pichona. Ya la he matado. Peine, maquillaje de ojos. A ver, primero aquí abajo, luego arriba. Habrán cosas lindas. Cepillo de barrer. Aquí no hay nada. Camisa de béisbol Kentucky. De Kentucky. Acá. Nada. Una pichona. Y afuera creo que hay más zombies. Podemos ir en sigilo a ver. Nice. Llave. A ver, por si acaso vamos a llevarnos su llave. Llave, zapatos, reloj, na, 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 na. Plato, trapo de cocina. Me voy a llevar un platito solo para rolear. Solo para rolear en la casita. Esto no, aquí no hay nada. Bandeja para muffins. Trapo de cocina. A ver, ya que estamos roleando, me voy a llevar tanto las manoplas. Uy. Las manoplas como el. ¿Qué más? ¿Qué más había? Uy, esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Sas. Volvamos. Ay. A ver. What? Y el refri, aquí está. Guisantes. Fresco congelado. Vámonos.
Vamos arriba. Sí. Antes de irnos. De hecho, podríamos haber puesto el filete a cocer mientras tanto. Pero tengo miedo. Vendado, daño severo. ¿Daño severo de qué? Tal vez porque estoy con algún hueso roto, estoy empeorando. Tal vez. No sé qué más puede ser. ¡No! ¡No! Esto. Ya, a ver. Cinturón. Maleta. Vamos a ver qué hay en la maleta. Un lápiz. Aquí. Tinte de pelo castaño. Tirita, me la llevo. Patito de goma. Cuec, cuec. Y aquí, ¿qué hay? Bolígrafo y revista. Vamos a leer. Vamos a leer, nos sentamos. Nos sentamos y continuamos nuestra lectura productiva. Tin, 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 ya está. Estresado. Palmas sudoras. Palmas sudorosas. Angustia. Oye, me he leído la revista y después, ¿dónde se pone la revista? Automáticamente desaparece. Parece que sí. Me da ganas de dormir. Desmontar. A dormir. Listo, eso ya no lo tengo. Cansancio, chao. Me falta comida. A ver, se ha debido descongelar algunas cosas. Los guisantes me los voy a comer. Vamos a tomar agüita. ¿En dónde me he fracturado? Quiero saber eso. A ver esto. Ya está. Tensiones severas. Esto ya debe ser por tanto caminar y hacer cosas. Daño crítico. ¿What? Tengo muy poca vida. What the fuck? Tal vez por la carga. ¿Será tanto por eso? A ver, voy a dejar aquí full cosas. Estaremos. A ver, esto acá. Esto acá. Esto acá. A ver, el helado me lo voy a comer. Porque puede que mueras por tener cosas pesadas nomás. Me como el heladito. Debería estar fino. O me tomo el helado, mejor dicho. Listo. El filete. A ver, vamos a ponerlo acá. No, es que saben que no creo que me muera de aquí a mi casa, así que voy a ir a mi casa y ahí descansamos. Tengo una tele, me voy a llevar este disco también. Ay, perdón. Y vámonos. Vamos rápido, lo más rápido posible. Vamos a ir por los jardines, así que no vamos a tardar mucho. Vamos por aquí atrás. Por acá abajo. ¿Cómo puedo curarme esto? Comiendo, supongo, ¿no? Comiendo, tomando agua, comiendo, tomando agua. Un antibiótico no creo que me ayude. ¿Qué es esto? Calor desagradable. A ver, podría quitarme un poco de ropa también. Ay, y a ver, solo es uno. Son. ¿Cuántos son? Están justo en mi casa. Vamos a cocinarnos arriba, no pasa nada. Ahí nos cocinamos y todo.
De hecho, me voy a quedar ahí un buen rato, yo creo. Para que no baje tanto mi vida. Fiebre. Depresión severa. Lesiones. Vamos por acá. Me voy a encerrar acá. Y que pase lo que, uy, que pase lo que tenga que pasar. Aquí tengo comida. Voy a descansar. Voy a descansar aquí adentro. Sentarse. Vamos a botar todo lo que me ocupe espacio en el piso un rato. Tengo carga pesada. Voy a soltar un rato. A ver. A ver, lo voy a sacar. Esto lo voy a botar ahí. Tirantes también lo dejo por acá. El chaleco antibalas, la chaqueta me la voy a dejar acá un rato. Está toda mordida. y después voy a comer un buen salmoncito. Aunque está crudo, no quiero crudo. Un pollo también está crudo. Filete también está crudo. Una cervecita, ¿por qué no? Sas. ¿Se imaginan que la cerveza me mate? A ver, ¿y aquí qué sale? Atributos, peso. Arma preferida, tonfa. Recursos de aprendizaje. Ahí se puede ver. Aquí, salud, protección en absolutamente nada. La temperatura es moderada. Hoy me está haciendo calor. Normal, debería estar en verdecito. Va a ir bajando seguramente. Vamos a soltar esto. Manteca de cerdo, ¿nos la comemos? Se puede comer. ¿Qué más? Depresión severa. Encuentra una manera de olvidar la realidad. Una TV, ¿no? El chaleco antibalas igual. Empapado. Sangriento. A ver, tal vez es por eso también. A ver, vamos a lavar todo. A ti mismo. Nos lavamos. Quiero ver mi vida. Cansado. Ya nos hemos lavado. Vamos a lavar nuestra ropa. Llenar. Tengo botella. Botella, botella, botella. Bote de desinfecta. Ah, eso. No quiero. Lavar toda la ropa. Got. Vámonos. Vamos a dormir. Sigo pesado, no sé por qué. Y sigo con calor. Vamos a dejar esto en el piso, el plato también. ¿Qué más puedo dejar? Vamos a dejar los calcetines. Vamos a dejar el pantalón aquí. El sombrero no, porque el sombrero es facha. Los zapatos los vamos a dejar. La riñonera también la vamos a dejar aquí un rato. Ya estamos literalmente en tanguita. Y ahora procede a dormir como todo un got. Daño altamente crítico. Dormiré mientras... A ver, ¿cómo recupero vida en este juego? A ver, explíquenme eso. Coméntenme cómo puedo recuperar vida. Supongo que descansando y tal, ¿no? Pero no sé, de otra forma no sé. Vamos a dormir. No, porque como te... Daño terminal. Y la vida no sube, no se puede recuperar. A ver si me hago un asadito, a ver, vamos. Estoy con lesiones críticas. No entres dócilmente en esa buena noche. Manojo de nervios, fiebre. Ay, no te creo.
¿A dónde está la cocina? No me digas que esta casa no tiene cocina. Vámonos. Vamos allá. Posiblemente muera. No hay de otra. Voy a ir en tanguita por la vida mientras sigo vivo. Chile enlatado. Vamos a cocinar en el hornito. Esto sas. Esto sas. Y esto sas. Encender. Ya se está cocinando, pero creo que no alcanzo a comer eso. Así que lo que me queda es hacer esto. Abrirme esto. Y cascármelo. Posiblemente mi última comida antes de morir. Sigo con calor desagradable. What the fuck? Ah, es que es porque estoy cerca de esta cosa, ¿no? Tal vez. Dormir en el suelo, sentarse en el suelo. Me voy a quitar. No quería hacer esto, señores, no lo vean. Me quito mi sombrero. Siéntate. Estamos viviendo nuestros últimos momentos. Así es como moriste. Me voy a comer la manteca. Y ahora no sé qué tengo. Apenado. Manojo de. Yo creo que es porque me voy a convertir 100%, ¿no? Debe ser por eso. Ya me salen todas estas cosas, es porque me voy a transformar. Se está quemando. God. Sigo con esa duda. Y ahora mismo no lo puedo ver. ¿Se podrá recuperar vida aquí? No lo sé. Lo que sí sé es que vamos a hacer lo último. Rasguñado, hemorragia. Esto más de paso. Desinfectar. Vendaje. Vámonos. Vamos a hacer lo último. Lo que debimos hacer hace mucho tiempo. No lo conseguimos. No pude hacerlo.